convocados en el, a venir a este lugar por el Espíritu Santo. No es una costumbre estar aquí los domingos, ¿verdad? Es algo que hemos sido convocados por el Espíritu Santo para venir a llenarnos del Señor y también ofrecerle sacrificio de alabanza. Así que le voy a invitar que podamos orar y presentarnos delante del Señor. Amén. Padre, te adoramos en esta mañana a través de Jesucristo. Te bendecimos, Señor. Queremos presentar nuestro corazón ante tu presencia y presentarnos, Señor, con corazones limpios, con manos santas, con corazones puros, Señor. Nos despojamos, papito, de todo lo que nos asedia de esta semana que pasó, Señor. Si hemos venido cansados, si hemos venido atribulados, si estamos pasando una situación familiar, de enfermedad, Señor, todo lo dejamos a tus pies, Señor, y nos despojamos de todo lo que nos asedia, Señor, y queremos entrar a tu presencia, Señor, con alegría, con salmos, con cántico, con júbilo, Señor, reconociéndote a ti, Dios, como el único Dios y Señor de nuestra vida, como el único Señor y Creador de nuestra existencia, Señor. La palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y Señor, te pertenecemos a ti, somos tuyos, Señor, y en esta mañana queremos brindarte nuestra adoración, Señor, que sale de corazones agradecidos por todo lo que tú nos has entregado, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Queremos honrarte con todo lo que somos, Señor, y lo que hemos llegado a ser es por ti, Señor. Donde hemos estado hasta hoy, Señor, es gracias a ti, Señor, y te honramos por ello, Jesús, y nos despojamos de títulos, de coronas, de todo, Señor, y te honramos a ti, Jesús. Tú eres exaltado en medio de la congregación, Señor. Tú eres el primero en este lugar, Señor, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo es tuyo, Dios, todo te pertenece a ti, Señor, y hemos creído en esa palabra, Señor. Hemos creído en ti, Jesús, y somos bienaventurados, dice tu palabra, los que creyeron sin ver, Señor. Gracias, Dios, y paséate en medio de nosotros, Espíritu Santo, con tu presencia en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Siéntate en tu trono, Señor, porque te daremos toda gloria en esta mañana. Te daremos toda honra, Señor, en esta mañana, porque tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Espíritu Santo, ven y sana en medio de la adoración. Ven y pon, Señor, un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón humilde, Señor. Te adoramos, Jesús, y tributamos a ti, Señor, un aplauso de gloria, un aplauso de gloria, un aplauso de gloria, porque tú estás aquí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos, pongámonos de pie, vamos a adorar.
bueno eres para mí, Señor. Cantaré porque bueno eres tú. Danzaré porque bueno eres tú. Gritaré porque bueno eres tú. Bueno eres para mí. Eres el más importante de todos, Señor.
solo tú, solo tú, solo tú. Para salir.
sea la gloria. El Padre.
Presencia, Señor, anhelamos tu presencia en esta casa, en nuestras vidas. Sin ella somos como un pez fuera del agua. Sin ella somos como el aire, Señor. Sin tu presencia, Señor,
en nuestras vidas. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos, Jesucristo. Te anhelamos, Jesús. La vida ni la muerte ni ninguna cosa.
cantará de su amor. Y lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa que te apartará. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de su amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, separará del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Escuche, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte? Nada nos separará de tu amor, Señor. Nada nos separará de tu amor, Señor. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos y ponemos tu nombre en alto.
cantamos. Palabra, Señor, en el Salmo 143. Hacia ti extiendo las manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Respóndeme pronto, Señor, que el aliento se me escapa. No escondas de mí tu rostro, o seré como los que bajan a la fosa. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Señor, líbrame de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. Por tu gran amor,
destruí a mis enemigos, acaba con todos mis adversarios, porque yo soy tu siervo. Señor, queremos esta mañana darte gracias por la provisión que ha estado derramada sobre nosotros día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Declaramos, Señor, esta mañana que ha sido bueno con nosotros, que ha sido bueno con nosotros, que ha sido bueno con nosotros, que no nos ha faltado el pan sobre la mesa. Padre, no nos ha faltado para pagar las cuentas que tenemos que pagar. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Y cuando David ora esto y dice: hacia ti extiendo las manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Declaramos, Señor, que nos hace falta como el agua a la tierra seca. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti no podemos, Señor, pretender dirigir nuestra vida. Señor, esta mañana declaramos en este lugar que todo es tuyo, que todo es tuyo, que todo es tuyo, que todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo, todo es tuyo. Ven, Dios, sobre Jesús, Jesús. Vamos, adora al Señor. Levanta tu voz, levanta tu voz. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. Declárelo, declárelo. Entréguele al Señor todo lo que tiene en tu mano. Por medio de Él y para Él, sea lo que sea, son todas las cosas. Aún las enfermedades, aún la miseria, aún la pobreza. Por medio de Él y para en ti, Jesús, somos más que vencedores. Todas las cosas. Alcemos nuestras voces y digamos: sea la gloria, sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, toda la sabiduría, riqueza y poder. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Solo a Él. Sea la gloria, toda la honra, la fortaleza, entronamos y todo.
solo hay sabiduría, sabiduría, riqueza y poder. Solo a Él, solo a Él, sabiduría, sabiduría, riqueza y poder. Solo a Él, solo a Él, sabiduría, sabiduría, riqueza y poder. Solo a Él, solo a Él. Señor, gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta presencia tuya manifiesta, llévate, Señor, nuestros dolores, las enfermedades, las tristezas. Llévate todo aquello, Señor, que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso grande al Señor esta mañana. Amén, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Que así sea. Amén. Pueden tomar asiento, familia. ¿Cómo está la familia de la Viña esta mañana? ¿Nos echaron de menos la semana pasada o no? No, no los veo muy convencidos. Bueno, estuvimos con nuestros hijos en Viña, acompañándolos después de 2 meses que no los veíamos. Así que tuvimos un tiempo para estar con ellos. Por eso lo estuvimos acá, ¿ok? Pero dejamos a Carlito. ¿Cómo lo hizo Carlito? Ahora le toca a él porque está en Bariloche. Allá se fue a pasar unos días. Si nos está viendo por internet, Carlitos, todos dijeron que lo hiciste súper bien el domingo pasado. Amén. No sé si alguien nos visita esta mañana por primera vez. Si alguien ha venido por primera vez, me gustaría que se ponga de pie tan solo para saludarle. Anímese, póngase de pie en nuestras visitas. Anímese. Que el Señor les bendiga, que sea un lindo día, una linda mañana, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Pueden tomar asiento, gracias. Muchas gracias. Saludamos también a nuestro senador Iván Moreira, que nos viene a acompañar esta mañana en esta reunión. Que el Señor le hable al senador, ¿amén o no amén? Amén. Él nos viene a ver cada vez que puede estar acá, así que agradecemos su visita. Esperamos que el Señor lo bendiga, que le dé gracia, sabiduría y que sea luz en esa Cámara de Senadores que represente al pueblo evangélico como anhelamos. Y esperamos en el Señor que nuestro país tome un curso valórico. Hoy día ya no votamos por colores, votamos por valores. Del sector que sea, valores. Y en esto, bueno, el senador ha sido fiel a su palabra, así que lo honramos por su fidelidad de mantenerse firme con los valores. Amén. Amén. Quiero dar unos avisos rápidos. Miércoles a las 7:30 nos juntamos a nuestra reunión de miércoles. El jueves a las 6:00 a.m. vamos a tener oración, ¿ya? Así que anímese a venir a las 6:00 a.m. Y el próximo fin de semana vamos a tener acá a los pastores de la Viña Santa Anita de Lima, Perú. El pastor Ismael de la Cruz y su esposa Hilda Rojas. Ellos van a estar acá, llegan mañana, así que vamos a estar con ellos durante toda la semana. Pero no he hablado con el pastor, pero la idea es que el día sábado a las 4 de la tarde, cuando tengamos la masiva de los hombres. ¿Dónde están los hombres? Ya, eso, allá están los hombres. ¿Escucharon o no? Ismael va a estar enseñando el día sábado, aquí a las 4 de la tarde, en la masiva de hombres. Así que tráigale todas las preguntas que quiera sobre la campaña que hizo Chile, Miraflores, Lima, Arica. Estoy leyendo un libro que se llama Veterano de Tres Guerras. Un hombre que estuvo en tres batallas o tres guerras. Y interesante cómo nosotros le damos una historia de la cual no sabemos las dimensiones que significó para muchos soldados llegar hasta Lima.
hasta Lima, Perú. Así que al pastor Ismael puede bombardearlo, pregunta, traigo una bandera chilena de la época si quiere, para bendecirlo nomás, no más que eso, ¿ya? Así que, y el domingo vamos a hablar si Hilda, la esposa del pastor Ismael, que es puro fuego nomás, ella puede enseñar acá en la mañana. Va a ser un lindo tiempo de escuchar a Hilda. Y si las mujeres creen en el género de la mujer, ¿dónde están las mujeres? Tiene que venir a escuchar a esta mujer porque es tremenda, realmente una linda mujer. Así que ella está el domingo acá en la mañana y el sábado va a estar Ismael. Tenemos un video que quiero presentarles a ustedes. Note el video, por ahí viene ya. Este video lo mandamos a Estados Unidos porque desde el día 6 hasta el día, desde el día 29 de noviembre hasta el día 6 de diciembre vamos a tener un equipo de Estados Unidos. Sí, dale nomás, hijo. Está nuestro hogar de niños. Hemos avanzado mucho. Ya, les cuento la historia del video para que sean parte de esto. Bien cortita la historia. Nosotros conocimos a través de Danilo una persona que estaba conectada con una organización internacional que se llama Playground. Ellos recorren el mundo entero y donan juegos infantiles para localidades particulares. Y por las cosas del Señor, esto yo lo conté la semana, el año pasado, pero ya confirmaron la visita que va a ser del 29 de diciembre hasta, del 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Y este video lo mandamos porque va a ser promovido en Estados Unidos para que se puedan levantar finanzas para traer este contenedor de 40 pies con juegos evaluados más o menos como en $150,000. Esta es una donación que nos van a hacer para nuestro hogar de niños, para nuestro patio de luz y para el galpón, que es parte de la propiedad que compramos acá al lado, que ya la escritura fue firmada, ya está en el conservador y la próxima semana ya somos los propietarios con llave en mano de esa propiedad. Deme un aplauso al Señor si quiere. La cosa es que ese galpón lo vamos a transformar en un galpón para niños. Amén, ¿no? El que no lo conoce es difícil que se lo imagine, pero es un galpón grande de 18 por 24 aproximadamente. Vamos a ponerle este pasto sintético y vamos a implementar los juegos infantiles ahí. Ahora, la idea que tenemos es un poco la carta que le escribí a Felipe Strau, que es el director nacional de las viñas de USA, y la quiero leer para que usted sepa de qué se trata esto. Amigo y hermano, te escribo estas palabras porque he conocido a los hermanos de Playground, no sé si se dice así, organización que regala juegos o parques de infantiles en el mundo. Ellos me han contactado a través de un amigo, Luis Banto, de Hawái, para traer a Puerto Montt estos juegos infantiles en diciembre de este año, 29 de noviembre al 6 de diciembre. Pero me he encontrado con la agradable sorpresa que algunos miembros del directorio de esta organización son pastores y miembros de la Viña USA, lo que ha sido divino y sobrenatural. Ellos me han sugerido lo siguiente: que me pueda comunicar contigo. Estoy escribiéndole a Felipe Strau, el director nacional de las Viñas de USA. Que me pueda comunicar contigo y como director nacional de la Viña USA puedas ver la factibilidad de ayudar en animar la viña en USA para levantar finanzas para todo lo que significa traer estos juegos a Puerto Montt. Entiendo que tiene muchos gastos,
juegos, contenedores, aduanas, viaje, equipo, etc. Por lo que me comprometí a escribirte manifestando si es posible que nos puedas ayudar en esto. Solo y si es posible, nunca una obligación. Solo y si es posible. Y esto quiero que escuche. Para tu conocimiento, aquí en Puerto Montt estamos con un trabajo de compasión social que nos ha permitido evangelizar a la fecha a más de 10.000 personas. Esto a través de nuestro centro médico, educación para adultas, educación para personas adultas, centro de superación de adicciones, nuestro hogar de niños que está en construcción, una casa acogida para niñas embarazadas, adolescentes, casa que acabamos de comprar con un crédito a muchos años por delante, nuestra radioemisora Pura Vida y el trabajo propiamente tal de la iglesia en todas sus áreas, siendo la evangelización el fin primario y último de nuestro quehacer como Viña en Puerto Montt. La idea a desarrollar de estos juegos infantiles es abrir un espacio para los niños de esta localidad, niños de nuestro hogar de niños u orfanatorio, niños de los alumnos adultos que estudian en nuestras instalaciones de la iglesia, niños e hijos de personas que vienen a nuestro centro médico para atenderse, también niños que pretendemos alcanzar para Jesús desarrollando actividades comunitarias con estos juegos infantiles, y por supuesto para los hijos de nuestra casa, los hermanos de la Viña, que están cada domingo y cada semana trabajando en la evangelización con estas estrategias que Dios nos ha dado. Bueno, a todos los niños posibles, porque sabemos que detrás de un niño tenemos una familia para alcanzar y llevar a Jesús. Bueno, mi amigo y hermano y pastor, invitarte una vez más en nuestro anhelo, tenerte aquí viendo lo que Dios está haciendo en este lugar, será un regalo del cielo para esta Viña del sur de Chile. Un abrazo y espero tus buenas noticias. ¿Por qué le leí este correo? Porque detrás de lo que puede significar que una organización nos done estos juegos, más que la cosa humana, es lo que Dios quiere hacer con esto. Es como yo veo a Dios en esto. Alguien podrá decir, el pastor tiene buenos contactos en Estados Unidos, él es amigo del director nacional. Pueden haber muchas explicaciones, pero en el fondo es lo que Dios está provocando en medio de nosotros. Y esa casa que compramos tiene que ver con niñas adolescentes embarazadas que vamos a recoger antes de que un liberal le diga que puede resolver su problema abortando el bebé. Vamos a hacer un grano de arena en una inmensa playa de 100 kilómetros en términos de ayuda, algo pequeño, diminuto, pero vamos a marcar un modelo, vamos a establecer una norma y vamos a decir que la excepción, ¿no es cierto? La excepción es lo que confirma la norma. Amén. Entonces quiero animarte a conectar tu dar, tus diezmos y ofrendas con esto. El 7 de julio levantamos nuestra ofrenda de privilegio, la segunda ofrenda importante del año. Va a ser importante que des, porque hemos tenido serios problemas para conseguirnos o devolver los dineros que pedimos prestados para pagar el pie de esta propiedad. Muchos problemas hemos tenido. Entonces, ese día 7 de julio es un día importante. Así que quiero pedirte que conectes lo que estamos haciendo con lo que Dios está haciendo y con la provisión que viene de la iglesia. Acá no tenemos ninguna fuente de financiamiento y no es porque esté el senador acá, no. Tampoco le hemos pedido plata al Estado y no lo vamos a hacer. No vamos a vender nuestra integridad, no vamos a vender nuestra capacidad de decidir libremente, no vamos a vender ni negociar nuestra autonomía. Por eso los recursos tienen que salir de acá. Amén. ¿Te parece bien? Así que póngase de pie y así como aplaude, levantemos la ofrenda. Y el senador fue el primero que aplaudió, así que lo vamos a tener aquí, ojo el charqui. Ya, hermanos. Tenemos habilitada nuestra máquina de Red Bank. Por si alguien no pudo pasar al cajero, lo puede hacer con nuestra tarjetita ahí. Y puede ofrendar o diezmar a través de ese medio. Vamos a orar. Cierra tus ojos un minuto. Señor, queremos tan solo darte gracias, porque no tenemos ni la más pequeña idea de hacia dónde nos está llevando, Señor, en este lugar de Chile.
un complejo compasivo y de misericordia como no hay en ningún otro lugar de nuestro país, y no es motivo para enorgullecernos, es un motivo para verte a ti, Señor. Te agradecemos la provisión sobre esta casa. Hermanos que diezman y ofrendan todos los meses, y con eso hemos logrado hacer todo esto. Una administración íntegra, transparente, donde nuestros ojos ven donde está nuestro compromiso con Dios en el dar. Que esta ofrenda que hoy levantamos, Señor, sea una señal de tu corazón para ir y hacer la obra que nos mandaste hacer. Que esta ofrenda que hoy levantamos, Señor, represente el corazón de esta casa con la compasión social. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar adelante, querido, por favor. Tú eres mi porción. Tú eres mi satisfacción. Mi valor está en tus manos, en tus manos. Mi valor está en tus pies, en tu costado. Mi importancia está en tu boca, en tus palabras. Dios, abre mis oídos para escucharte. Póngase de pie el último minuto. Vamos a adorar, a orar y a adorar. Señor, gracias. Levantamos estas ofrendas, las tomamos con gratitud. Ponemos delante de ti nuestro corazón. No hay nada en los secretos que no sea manifestado en forma pública, Señor. Danos integridad y provisión para administrar estos dineros. Ayúdanos a ser honestos y fieles contigo, Señor. Y gracias por la provisión que viene de tu corazón a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a adorar unos minutos. Tú eres mi poción. Tú eres mi satisfacción. Mi valor está en tus manos, en tus manos. Sí, Señor, nuestro valor está en tus manos. Mi valor está en tus pies, en tu costado. Mi importancia está en tu boca, en tus palabras. Oh, 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 oh. Dios, queremos escuchar una palabra que venga de tu corazón a nuestro corazón. Ayúdanos a entender nuestra vida y todo lo que significa eso, Señor, y guíanos
hacer lo correcto delante de tus ojos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. Ok, bueno, hemos estado compartiendo la palabra varias semanas, enseñando de aspectos que tienen que ver con el corazón. Hemos venido ya, no sé, cerca de unas 8 o 9 semanas hablando del proceso de Dios con nosotros, enseñando sobre tener un corazón conforme al corazón de Dios, enseñando sobre ser trasvasijados, enseñando sobre cómo manejamos el sufrimiento, el dolor. Hemos enseñado sobre el factor tiempo en los procesos de Dios con nosotros. Ahí tuvimos una prédica muy linda y que la pudimos bajar a tierra pensando en gente como Moisés y los tiempos que Dios tomó para transformarnos en el libertador de Israel, o David, el tiempo que tomó para llegar a ser rey de Israel, etc. Así que hemos hablado de varias cosas. Todo eso referido a aprender a vivir en medio del proceso, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Y la semana pasada Carlitos enseñó sobre Cristo, nuestra esperanza. Definimos la palabra esperanza como una palabra que mira y espera con alegría. Esperar con alegría, esperanza. Significa es tener la expectativa de que Dios va a intervenir en un proceso en mi vida que aparentemente no tiene solución o que está fuera de control. Yo tengo la esperanza, yo miro con alegría, tengo la expectativa, estoy contento porque Dios hará algo para que la sangre no llegue al río. Ese es un dicho popular acá, ¿verdad? Entonces, Carlito nos enseñó sobre Cristo, nuestra esperanza. Él enseñó quién es Cristo para nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y terminó preguntando cuál es nuestra esperanza. Y mencionó 3 cosas. La vida eterna, el regreso de Jesús a la tierra y el Cristo en nosotros hoy y ahora. El tema es que revisando la prédica de Carlitos, hubo algo que a mí me cautivó mi corazón. Es el título de la prédica de hoy: Consolación y reconciliación, un mensaje de vida a través de nuestras vidas, todo dentro del concepto del temor de Dios. Y Carlos ocupó un texto, 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 11, que realmente me dejó tremendamente motivado como para dar pie a la prédica de hoy. Pablo escribe a los corintios en un contexto muy complejo. Ellos están viviendo persecución, hay muchos hermanos siendo muertos, hay varias circunstancias históricas que nos hablan de que los hermanos en Corinto estaban viviendo pellejerías no menores, situaciones difíciles, muchas con riesgo de su propia vida, muchas con ver tristemente cómo la fe de muchos comenzó a decaer. Y Pablo escribe en ese contexto lo siguiente: hermanos, dice, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Dice esto: estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero escuche lo que dice: pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén, ¿o no? Y mira lo que dice ahora, esto es tremendo. Dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Interesante. Él nos libró ayer y nos libra hoy día de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Miramos con alegría en medio del proceso. Miro con alegría lo que me está sucediendo. Miro con alegría en medio de esta zaranda, ¿verdad? Lo enseñamos. La cosecha, el acopio, la zaranda, el jugo, el barril o la pipa, como le digan. Por eso dice: está empipado. Anda medio guasqueado. Porque
se tomó toda la pipa. Entonces la pipa, ¿no es cierto?, la fermentación, el olor desagradable hasta que sea trasvasijado. Y en nuestro proceso de trasvasije, producto del proceso de Dios con nosotros, mantenemos la esperanza. ¿Amén o no? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Mantenemos la esperanza. Y dice, y Él seguirá librándonos. Esto traspasó mi corazón, sinceramente. Así que no podía no sacar tres observaciones de esto. La primera observación, que tiene que ver con nuestro día a día. Que tiene que ver con lo que enseñó Carlito el domingo pasado, de que Cristo es nuestra esperanza. Primero, ellos tenían una mirada pesimista de su futuro. Una mirada pesimista de su futuro. Estaban tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Hay un hombre, un psicólogo alemán, judío, Karl Frank, Víctor Frank, eso, alguien me sopló por ahí, Víctor Frank. Y él logró resistir todo lo que significó los campos de concentración. Y él dice que en medio de esas grandes caminatas, dice, como quisiera, dice Víctor Frank, cambiar un pedazo de pan por un alambre para sujetar mis zapatos en medio de las largas caminatas. Como quisiera. Pero ¿cómo logra salir Víctor Frank de allá y transformarse en un psicólogo extraordinario? Él dice que todos los días, él guardaba la imagen en su mente de un auditorio repleto de personas escuchando sus enseñanzas. Él tenía visión del futuro. Él armó un futuro que no era inmediato, porque duró muchos años su proceso, pero él conservó la esperanza porque tuvo una mirada con alegría en medio de su proceso. Aquí Pablo dice que ellos perdieron literalmente la esperanza. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ellos tuvieron una mirada pesimista de su futuro. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada de tu futuro hoy? ¿Hacia dónde enfocas tu mirada? ¿Qué miras? ¿Qué ves? ¿Qué adviertes? Permiso. Esta cuestión está en el medio. Me gusta estar en el medio sin nada. Esta cuestión es de viejo nomás. ¿Qué ves en tu mirada? Ellos tenían una mirada pesimista de su futuro. Estaban tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdieron la esperanza. Esa palabra esperanza es la misma esperanza de que habla la palabra. Esa esperanza de mirar con alegría. Esa esperanza de tener expectativa. Esa esperanza de que Dios saldrá a mi encuentro. De alguna parte viene la salvación de Jehová para mi vida. ¿Cuál es tu mirada? Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Ellos ya se veían muertos. Ellos habían perdido la esperanza. Su mirada era con tristeza. Habían perdido el gozo del espíritu. Se sentían perseguidos, maltratados, quemados, muertos. El agobio de la circunstancia robó su esperanza. ¿Está escuchando? El agobio de su circunstancia robó su esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdido la esperanza? Quizás no estamos agobiados con algo inmediato, pero quizás tenemos un sueño que se está transformando en un sueño frustrado. ¿Cuánto hemos perdido la esperanza? Dice la palabra que ni siquiera físicamente podían soportar la angustia de esas amenazas. Sentían que se morían. Profundos sentimientos de muerte golpearon su corazón. Duramente fueron golpeados en sus convicciones. Se está hablando el apóstol Pablo, el de la visión celestial, el que quedó ciego, el hombre más connotado después del Señor Jesús. Estamos hablando de Pablo el apóstol. Pablo era de carne y hueso como lo somos tú y yo. No hay diferencia para Dios en salvarnos. Para Él no hay problema en bendecirnos.
Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Segunda observación. Pero el Espíritu Santo estaba ahí para que tuvieran una correcta interpretación de sus circunstancias. ¿Está escuchando o no? ¿Va conmigo? Me encantó esto. No porque lo escribí yo, sino porque me interpreta. El Espíritu Santo estaba ahí para que tuvieran una correcta interpretación de sus circunstancias. Miren lo que dice la palabra. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Aló, no? Hello para Stacy y Greg. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, mis queridos. Yo, por alguna razón que quiero entender de Dios, nos ha llevado a caminar en esta línea de palabras por casi 8 semanas. Porque Dios va a llegar al final de esta prédica y va a tener una revelación de Dios, de por qué está donde estás. Amén. Pero el Espíritu Santo estaba ahí para que tuviera una correcta interpretación de sus circunstancias. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ellos comprendieron que debían confiar en Dios, porque Dios está en control. ¿Amén o no amén? ¿Dios está en control? Si está, si usted lo cree, diga conmigo: Dios está en control. Dios está en control. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Confianza se define como seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Seguridad, estar seguro, confiado en Dios. Ellos comprendieron que su confianza tenía que estar puesta en Dios. Así que otra pregunta: ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros. Esto sucedió para que no creyéramos que son nuestras capacidades, nuestras habilidades. Esto sucedió para que no creyéramos que son nuestros contactos, nuestras relaciones. Esto sucedió para que no creyéramos que son nuestros títulos, nuestros grados, nuestros éxitos. Esto sucedió para que no creyéramos que son nuestras metas alcanzadas. Esto sucedió para que no pensáramos que se trata de mis capacidades, se trata de mi intelecto, se trata de mis contactos. Esto sucedió para que yo no confiara en mí, sino que confiara en Dios, que aún Él es capaz de levantarme. Si me matan, es capaz de resucitarme. Yo siempre, cuando subo un avión, porque ando en avión algunas veces, y digo: Señor, todos los que van acá tienen asegurado el vuelo. Este avión no se va a caer. Yo debía pedirle a cada uno un extra, porque yo voy con ellos. Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni violencia, ni espada, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén o no amén? Entonces, aquí el apóstol Pablo ha concluido: no se trata de mí, sino se trata de Dios, se trata de Él, se trata de Él. Ellos comprendieron que, aún agobiados y sintiendo la muerte, Dios estaba en control, porque Dios incluso podía resucitarlos. He puesto mi confianza en Dios que resucita a los muertos. Amén. Hay un texto en Efesios que me encanta, que dice que el mismo poder que actuó en Cristo resucitándolo de los muertos es el poder que actúa en nosotros los que creemos. ¿Sabe? No me voy a ir de la predica, así mejor no le digo nada más. Me voy a poner a hablar de la propiedad que compramos. 3. Porque es un milagro. Estamos aquí en esta propiedad, estoy hablando igual, pero estamos aquí en el año 2005, en diciembre del 2004 compramos, o 2005. Llevamos 14 años. Y Dios nos ha dado todo lo que oramos hace años. Se lo oramos, y ahora adivinen por qué estamos orando. Por las canchas.
las que están acá al lado. ¿Cómo Dios provee? ¿Cómo Dios lo hizo? Mire, yo el día 7 de julio yo ya estoy pensando en una palabra que tengamos ese día. Y voy a mostrar ese cuadro cuando usted va a un supermercado o un edificio y a usted le dicen, usted está aquí. ¿Se da cuenta? Y eso vamos a hacer, un cuadro donde usted diga, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estábamos ayer? Lo que Dios hizo por nosotros. ¿Dónde estamos hoy? ¿Hacia dónde Dios nos lleva? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que podemos hacer es para glorificar a Dios, para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que ellos digan, es Dios, no es otra cosa, no puede haber otra cosa de por medio. Muchos dicen que nosotros los de la viña tenemos y por eso damos. Eso no es verdad. Nosotros, ¿cómo es, mi amor? Tenemos porque damos. No damos porque tenemos. Tenemos porque damos, porque bendecimos a la gente. Porque del 100% de los ingresos que se reciben acá, más del 70% se van para el compasión social. Otros dicen que nosotros no vamos al baño porque no tenemos necesidades. Me parece un chiste. 3. Dios está en control hoy, mañana y siempre. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y Él seguirá. ¿Aló? ¿Seguirá? Seguirá librándonos. Seguirá haciéndolo. Lo va a hacer. Él nos libró. Es el hoy de Dios para tu vida. Nos librará. Es el día a día de Dios para tu vida. Él seguirá librándonos. Es el siempre de Dios para tu vida. Amén. Dios está en control. Hoy, mañana y siempre. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Así que, algunas preguntas. ¿Por qué Dios nos trae esta mañana a escuchar todo esto? ¿Qué busca sembrar el Señor en nuestro corazón hoy día? ¿Qué propósito hay detrás de esta palabra de fe? ¿Qué encargo Dios quiere poner en nuestros corazones? ¿Por qué Pablo, el apóstol y todos los mártires de la fe vivieron todo lo que se describe en la Biblia? ¿Cómo entiendo mi vida, mi relación con Jesús y el destino de la humanidad? ¿Cómo me conecto con el destino de la humanidad? Carlitos el domingo pasado hizo referencia a lo que hacemos en materia de compasión social y doy gracias por lo que Carlos hizo, porque como les leí en el correo que le mandé a Felipe, hemos atendido a 10.000 personas, más de 400 alumnos han terminado sus estudios básicos y medios aquí y todos ellos al menos han hecho una decisión por Cristo. Trabajamos con personas sumidas en adicciones. Compramos la propiedad al lado por una casa acogida para niñas y adolescentes embarazadas. Estamos construyendo el hogar de niños que para fin de año en el nombre de Jesús lo vamos a tener terminado. Amén o no amén. Soñamos con un hogar de ancianos, con un centro recreacional, con un colegio, con un instituto, con universidades, con un auditorio para miles de personas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de esto? Todo ello busca llevar a Jesús a cuanta persona sea posible. Todo ello busca que nadie se pierda, sino que todos conozcan a Jesús como Señor y como Salvador. Todo ello se hace porque se trata de la vida de otras personas. Escúcheme bien, para que aprendamos a dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Está escuchando? Todo es para cumplir con la gran comisión que Jesús nos encargó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, etc.
Y la palabra mundo se traduce cosmos. Vayan por todo el cosmos. Y cosmos se define como sociedad. Vayan por toda la sociedad de Puerto Montt y prediquen el Evangelio. Busquemos estrategias diferentes para atraer a la gente acá. Eso de que eso de Mahoma que va a la montaña. ¿Usted ha escuchado ese dicho, verdad? Bueno, nosotros traemos la montaña para acá. Nosotros no vamos a la montaña, la traemos para acá. ¿Por qué vamos a poner juegos infantiles? Porque van a venir un montón de niños. Vamos a repartir un panfleto por este lugar. Vamos a ir tarde recreacional, todo gratis. Van a haber completos para los niños. Van a llegar todos los niños de a frente, de acá, de alerce. Y detrás de un niño vendrá una familia. ¿Aló? Se trata de eso. Va conmigo. Escúcheme bien. Muy importante lo que le voy a leer. Cuando escudriñamos las Escrituras y vemos el contexto de lo escrito por el apóstol Pablo, descubrimos dos palabras claves que tienen que ver con vivir, con creer, con confiar, con mantener la esperanza: consolación y reconciliación. Dice el texto así. Esto Pablo escribe unos versos antes de lo que leímos hace un rato atrás. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme bien. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, escúcheme bien, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo tenemos abundante consuelo. Mis queridos, preciosos hermanos, diga usted, bendecido sufrimiento. Dígalo, bendecido sufrimiento. Porque me voy a encontrar con alguien a quien le contaré mi testimonio de que en medio de mi dolor, Dios salió a mi encuentro, consoló mi corazón, y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Bendito sufrimiento. Miren, mis queridos, amados hermanos, Dios nos llamó porque Él ve en nosotros personas que pueden vivir en medio del dolor, aprender de lo que la palabra dice y ser un ejemplo para que otro salga de su propio lodo cenagoso, para que pueda salir de su dolor, para poder consolarlo a ellos, para poder abrazar y decir, Dios está en control. Nuestra vida, no usted ni yo, la podemos mirar desde una perspectiva egoísta. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Tú y yo existimos y estamos aquí en la tierra, y Dios cruzó su camino con nosotros porque primero se trató de mí, pero ahora se trata de otros. ¿Amén o no? Se trata de vivir el dolor o sufrimiento, aprender del consuelo de Dios para consolar a otros. Definitivamente no solo se trata de nosotros, sino de otros que necesitan ser consolados. Definitivamente no puedo mirar mi dolor sin el propósito de Dios incorporado en él. No puedo pretender mirar mi dolor sin verlo desde la perspectiva de Dios, de lo que Dios quiere hacer conmigo, hacia dónde me quiere llevar y con quién me va a cruzar para bendecir. El texto sigue de la siguiente manera: si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, dice el apóstol Pablo. Si sufrimos, diga conmigo, si estoy sufriendo, dígalo fuerte porque quiero que usted me convenza. Si estoy sufriendo, es para que otros encuentren consuelo y salvación. Dice Pablo, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¡Qué tremendo texto! ¿Sabe lo lindo de este texto? Es que externaliza mi relación con Dios. Porque yo tiendo a transformar mi relación con Dios en una relación íntima, cerrada, un círculo cerrado,
como el cuento que siempre le he contado, que no encuentro otro mejor, por eso no se los cuento, de esos dos viejos que toda la vida fueron amigos jugando golf, pero uno era cristiano y el otro no, se enfermó el que no era cristiano, llegó al hospital y el otro viejo que era cristiano, que nunca le había hablado de Jesús, le dice, te tengo que contar algo súper importante, y le predicó de Jesús. Y el que estaba enfermo, que no era cristiano, le dijo, si hubiese sido tan importante para ti, ¿por qué esperaste que yo estuviera acá para contarme lo que Jesús ha hecho en tu vida? Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Mira lo que dice Pablo. Firme la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Miren, no está diciendo, tengo esperanza de mí, tengo esperanza de Dios en mis circunstancias, tengo esperanza de lo que Dios está haciendo con ustedes. Tengo esperanza que tenemos, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer contigo? Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Ánimo, Dios no ha perdido el control. Lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia, no con ansiedad, con paciencia, los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. No se trata tan solo de nosotros, se trata de la vida de otros que necesitan nuestra experiencia. Pablo dice, firme en la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Ustedes ya me conocen, dice Pablo, han escuchado mi testimonio, están sufriendo, pero tengo esperanza que el dolor que estás viviendo, la situación que estás experimentando, no solamente la puedas superar, sino que seas ejemplo de consuelo para otros. Yo siempre trato de contextualizar las situaciones que tienen que ver con dramas y problemas de la vida real de hermanos, cuando viene alguna consejería. Y me dicen, pastor, me dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y generalmente mi respuesta es, porque seguramente hay alguien que está sufriendo lo mismo que tú, pero no tiene la misma esperanza que tienes tú. Es muy probable que esa persona que está sufriendo no haya a quien acudir, porque no tiene una revelación de quién es Dios. Entonces, muchos de ellos le dan una solución definitiva a un problema que era temporal y se suicidan. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, mis queridos, de entender el dolor y el sufrimiento como un proceso de Dios, sí, tiene que ver con nosotros. Pero tiene también que ver con alguien más en algún lugar, que Dios cruzará su camino con el tuyo. Consolación. Consolar a otros en medio del dolor por causa de mi propia experiencia. Pablo, unos textos más adelante, tres capítulos más adelante, habla de esto, de reconciliación. Pablo dice, mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Pablo está reconociendo que su vida es frágil, está escuchando, no le ha sido fácil para él. La ha visto. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pero no deseamos ser desvestidos, no deseamos que esto vaya de mal en peor, sino deseamos ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y se refiere a la intimidad con Jesús, se refiere a su relación con Dios, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin. Interesante declaración de Pablo. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Está escuchando? Pablo dice, yo no quiero ser desvestido. O sea, yo no quiero seguir sufriendo de esta manera.
Es más, yo quiero ser revestido y si es posible que el Señor me lleve para estar en la habitación celestial. Pero dice, pero yo no quiero ser revestido. Mi vida es como una tienda de campaña. ¿Usted sabe lo que es una tienda de campaña? Es una carpa. Frágil como una carpa. Es como una tienda de campaña. Pero dice esta declaración que le da sentido a nuestra vida. Quiero que vaya conmigo en esta línea de pensamiento. No se trata tan solo de ti, se trata de otros. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Él dice, miren, Dios ha permitido esto y lo ha permitido porque ha puesto su Espíritu Santo en mí y me ha dicho y ha garantizado la provisión de Él conmigo dándome su Espíritu. Eso es el texto, y nos ha dado su Espíritu como garantía. Lo que le expliqué varias veces, la casa que te compraste con un crédito hipotecario y el banco para asegurarse que tú pagues la casa, te pone la casa en garantía. Si tú no me pagas la casa, te quito la casa. Jesús dice, la palabra dice, si yo no cumplo mis promesas, te quedas con mi Espíritu. He puesto mi Espíritu como garantía de mis promesas. Yo garantizo lo que te estoy diciendo. ¿Cómo lo garantizo? Lo garantizo entregándote mi Espíritu Santo, poniéndolo en tu corazón. Si yo no te cumplo mis promesas, te quedas con mi Espíritu. ¿Me entiendes? Pero es una promesa establecida sobre una revelación. ¿Cuál es la revelación? Que en medio del dolor Él va a salir a mi encuentro y me va a rescatar. Que en medio de ese dolor voy a aprender para que otros puedan ser consolados con mi consuelo. No se trata de mí, todo en mi relación con Dios. Amén. Pablo continúa diciendo, el amor de Cristo nos obliga. Mira qué interesante. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos, escúcheme esto, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Esto, miren lo que dime ahora. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y Él murió por todos para que los que vivan para sí ya no vivan para sí mismos. Amén. Sino para aquel que murió por nosotros. Sigo pensando que no se trata solamente de mí. Se trata de lo que Dios quiere que yo haga en mi vida, en sus manos. Con mi vida en sus manos. Dice, vuelvo a repetir, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, yo le pondría mismos, para sí mismos, sino para el que murió por ellos. Así que de ahora en adelante, dice Pablo, no consideramos a nadie según criterio meramente humano. Es decir, ya no voy a mirar a todo lo que está a mi alrededor con ojos humanos. No voy a mirar mis circunstancias con ojos naturales. No voy a mirar mis circunstancias con ojos naturales. Y enseguida agrega, aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, con ojos naturales, ya no lo conocemos así, porque Él hoy día está sentado a la diestra del Padre, ha puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Yo no puedo mirar mi circunstancia, mi vida con ojos naturales, porque mis ojos naturales van a engañar mi corazón. Y cuando sea engañado mi corazón, lo primero que yo voy a perder es mi esperanza. Es decir, empezaré a tener una mirada pesimista y no una mirada de alegría, de gozo y de esperanza. ¿Aló? Interesante. Aunque antes conocimos a Cristo de una manera natural, hoy día ya no lo conocemos así. Aunque antes nosotros considerábamos a todos según criterios meramente humanos, hoy día no podemos tener esa mirada, porque además Dios ha puesto su Espíritu Santo como garantía de sus promesas. Cambio de mente. Y termina Pablo diciendo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Somos una nueva creación. Hay que vivir esto. Tienes que posicionarte en el lugar
donde puedas interpretar que las circunstancias de tu vida están conectadas con esto que Dios está queriendo sacar de ti. Leíamos hace unos tiempos atrás Salmo 23. Él pone delante, prepara una mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. Él no quita a los angustiadores de nuestra mesa. Él nos prepara la mesa y nos da de comida delante de los que nos angustian. ¿Qué significa esto? Que los vamos a tener toda la vida. Solo que mi mirada de mis circunstancias marcará la diferencia respecto de lo que Dios quiere hacer conmigo. Ya no se trata de nosotros, sino de la esperanza de Cristo en mí. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Todo dolor, todo sufrimiento, toda desnudez, toda circunstancia adversa tiene que ver con Cristo en mí. Nuestra mirada cambia abruptamente. Ya no es con los ojos de las circunstancias, sino con los ojos de Dios en nosotros. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de una manera natural, ya no lo vemos de esa manera hoy. Hoy Jesús está sentado en el círculo de la tierra, a la derecha del trono de Dios. Ha puesto a sus enemigos debajo de sus pies y a nosotros sentados juntamente con Él en Cristo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cristo, nuestra esperanza, que predicó Carlos, tiene que ver con transformación de la vida conforme a la mirada de Dios. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Los que están en Cristo han nacido de nuevo. Pertenecen a otra esfera, a otro mundo, a otra sociedad espiritual. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo dolor, todo sufrimiento, toda desnudez, toda circunstancia adversa, ahora ha sido transformada en un propósito sublime. La vida de otros a través de mí. Interesante, porque esto comienza diciendo: el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. Cuando enseñamos sobre el perdón, que es un temazo, porque muchos viven con amargura profunda por falta de perdón, pero cuando las personas comprenden el perdón que Dios ejerció en nosotros, una deuda impagable, uno no tiene problemas para perdonar a aquel que te hizo un daño por alguna razón, pero que es infinitamente pequeña a la deuda que Dios te perdonó a ti. El amor de Dios nos obliga. Wow. Todo esto proviene de Dios, dice Pablo, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche bien esto. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a quién. ¿A quién? A nosotros. El mensaje de la reconciliación. Dios nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Vuelvo a insistir: consolación, reconciliación. Se trata de otros que van a ser reconciliados, porque Dios nos entregó a nosotros el encargo de reconciliar al mundo con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos expresiones que generan barreras más que puentes, estamos con un serio problema de entender cuál es el llamado que Dios tiene sobre nuestras vidas. Reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, como así lo hizo con nosotros, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y mire lo que dice ahora: así que somos embajadores de Cristo. Una embajada, Chile tiene una embajada en Argentina. Eso significa que es un pedazo de tierra chilena en territorio argentino. Y esa tierra chilena se rige bajo todas las normas del Estado de Chile. Y somos embajadores del cielo, es decir, el reino de Dios manifestado a través de nosotros. Todo el poder del cielo, todo el favor del cielo a favor de nosotros. Somos embajadores
del reino de Dios aquí en la tierra, la extensión que Dios tiene de lo que sucede en los cielos, somos nosotros aquí en la tierra. Jesús nos mandó a orar, Él nos dijo, ustedes deben orar así. Este no es una oración tipo, este es un tipo de oración, quizás pueden orar de esta manera, si se le ocurre orar esto, hágalo el Padre Nuestro. No, Él dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Pero la palabra es, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Somos la embajada del reino de Dios en la tierra. Entonces vuelvo a la misma conclusión de todo. No se trata tan solo de nosotros, sino de otros. Porque somos la única expresión real que el reino de Dios tiene, la iglesia. Somos la única expresión. Por eso que lo que pasó en Santiago con el obispo Durán es tema de humanidad, del hombre. Pero no es tema de la iglesia. Porque la iglesia está por sobre la humanidad de los hombres. ¿Aló? Quiero llegar a algo. Tengo que llegar a lo que les tengo que leer. Señor, me voy a tener que saltar parte de la predicación. Con esto quiero terminar. Consolación y reconciliación. Motivos suficientes para vivir lo que vivimos, sufrir lo que sufrimos y tener esperanza de lo que esperamos. Y con esto quiero terminar. Porque considero que esto usted no puede irse para casa sin escuchar esto. Mire lo que escribe Pablo, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24 al 27. Póngame mucha atención, son los últimos 5 minutos. Pablo dice así: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Todo dentro del contexto del dolor, ¿se dan cuenta, no? Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Escúcheme esto. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Más adelante lo voy a desglosar. Dice, de la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, a los santos, a usted y a mí, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Mire, vamos a ir por partes, dijo Jack. Ya, Jack, te pusiste pesado. Gírame la otra, hijo. Por favor, uno. Tuve la patudez de ponerle revelación, al menos para mí. Así que si esto ya se lo sabía, bueno, se lo estoy repasando. ¿Qué significa la palabra revelación? Algo que estuvo oculto y que salió a la luz. Una revelación, algún misterio que ha venido al conocimiento del ser humano. Número uno, nuestros sufrimientos. Esto es loco. Nuestros sufrimientos completan en nuestro cuerpo los sufrimientos que a Cristo le faltó sufrir por la iglesia. Alguien puede decir, el pastor se fue al porcino, al chancho. Nuestros sufrimientos, esto a mí me alegra. Nuestros sufrimientos completan en nuestro cuerpo, en nuestro propio cuerpo, el dolor. Tu cáncer que Dios está sanando, Claudina. Nuestros sufrimientos completan en nuestro propio cuerpo físico.
los sufrimientos que Cristo le faltó sufrir. Es decir, yo estoy completando en mi propio cuerpo físico los sufrimientos que Jesús no alcanzó a sufrir. Ahora me alegro en medio de mis sentimientos, de mis sufrimientos. Ahora me alegro, dice Pablo, en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Queridos, lo que le estoy queriendo decir es que, sin lugar a dudas, tu dolor no está cayendo en saco roto. Tu sufrimiento no está siendo considerado como un mal momento. Lo que estás viviendo, técnicamente hablando, son sufrimientos que en alguna medida son sufrimientos que Jesús no sufrió por su iglesia. Nosotros estamos en nuestro propio cuerpo viviendo, sufrimiento, anhelando, agobiados, pero estamos siendo y completando lo que Jesús no alcanzó a sufrir por la iglesia. Nuestra vida completa la obra perfecta de Dios a favor de la iglesia. Mi mirada de mis circunstancias tiene que cambiar. Mi mirada de mis problemas tiene que cambiar. Porque yo me incorporo en el propósito de Dios y veo que todo lo que me pasa tiene sentido y no está fuera de control. Pablo se alegra por lo que significa sufrir por Cristo, porque entiende que completa el sacrificio de Cristo por la iglesia. Encarnamos en nuestra propia vida los sufrimientos que Jesús no alcanzó a sufrir por la iglesia. Mediante nuestro sufrimiento completamos el sacrificio de Cristo por la iglesia. La iglesia no solo somos nosotros, sino nuestro propio cuerpo. Esta revelación es una locura, pero es espiritualmente sobrenatural. Número dos, revelación. Existe un misterio oculto por siglos y generaciones. Otra versión dice siglos y edades. Existe un misterio oculto por siglos y generaciones, pero que Dios nos ha revelado a nosotros. Pablo dice de esta, se refiere a la iglesia: llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. Dice, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, coma, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Es decir, hay un misterio que ha estado oculto por siglos y generaciones. Sabios, reyes, eruditos, científicos, políticos, no por usted, senador, ya. Ha estado oculto para ellos. Oculto, muchos anhelan ver lo que nosotros vemos, porque al final del partido gana el Señor. Pero muchos anhelaron ver y oír lo que nosotros vemos y escuchamos. Muchos, este misterio ha estado oculto por siglos, pero Dios lo ha dado a conocer a nosotros. Qué interesante. La mirada de Dios sobre nuestras vidas no solo es una mirada de gracia, sino una mirada sobrenatural de esperanza. Dios ha ocultado un misterio a sabios y eruditos y nos lo ha revelado a nosotros para que nos ve, porque nos ve juntamente con Cristo. Mire lo que dice la tercera revelación. Esta es la que más me gusta de todas. El misterio. ¿Cuál es el misterio que ha estado oculto por siglos y edades? ¿Qué es lo que Dios ha tenido escondido y que no ha permitido que ningún sabio, ningún científico, ningún personaje de lo que sea tenga conocimiento? ¿Por qué Dios no ha querido abrir este misterio a otros, sino que los ha revelado a nosotros? ¿Cuál es el misterio? El misterio es que toda la esperanza de Dios está puesta en nuestra vida de intimidad con Jesús. Dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que es Cristo en ustedes, o en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué significa esto? Que Dios no se va a saltar su propio protocolo. ¿Que lo hará con nosotros? ¿Sí o sí? ¿Cuál es este misterio?
que es nuestra relación con Cristo, la esperanza, la mirada con alegría de la sociedad, la mirada con alegría de nuestros hijos, la mirada con alegría de nuestras familias. ¿Cuál es este misterio? Que mi relación con Cristo es esperanza para mi esposa, para mi esposo, para mi mamá, para mi papá. La esperanza, la alegría de mis hijos es mi relación con Cristo. La esperanza de gloria es Cristo en mí. No sé si me logro entender o explicar. Entonces, mi relación con Jesús en medio de cualquier circunstancia no está fuera de control. Tiene que ver con consolar, tiene que ver con reconciliar al hombre con Dios, tiene que ver con que somos el único vehículo viable que Dios tiene para manifestarse a los hombres, a las mujeres, para que si una feminista no me pegue la demanda. ¿Me entiende? No sé si me entendió. Póngase de pie, 46 minutos. ¿Me entendió? Chiquillos, amigos, hermanos, en nuestra mirada, en mi relación con Jesús, es esa experiencia sobrenatural con Dios. Somos diferentes. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El reino de Dios está aquí, en medio de nosotros. Hay una versión que dice que el reino de Dios está a la distancia de nuestra mano. Dios mismo viniendo en Jesucristo, claro, pero a través de nosotros, la iglesia. Por eso que Pedro dijo que aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia. Por eso que por mucho que los periodistas hagan de nosotros un festín con lo que pasó en Santiago, nunca jamás van a tocar la iglesia, porque la iglesia somos nosotros en Cristo. Pero eso no solamente es un grito de victoria para nosotros, es una responsabilidad para entender que no hay otro vehículo para que los que faltan consuelo tengan consuelo. No hay otro medio para que ellos alcancen el consuelo de Dios. Por eso que hacemos lo que hacemos, por eso que tenemos el centro médico, todo lo que hacemos tiene que ver con encontrarnos con aquellos que necesitan el consuelo de Dios, ser reconciliados con Dios. Pero yo tengo que asumir cuál es mi responsabilidad, mi rol, mi parte en esta historia. Yo tengo una parte en esta historia, por eso estamos aquí esta mañana. Yo tengo una participación en todo esto. Por eso que delante de los ojos del Señor ustedes son de gran estima, honorables, a quienes Dios ama. Por eso que para Dios somos su especial tesoro, la niña de sus ojos. Somos únicos, únicos. No hay dos Jairo, Miguel, Quintero, Rodríguez en la tierra. Solo yo tengo esta huella digital en medio de millones de personas. Soy único para Dios. Por eso que Él espera que yo asuma el compromiso. Él espera que yo responda al encargo. Él espera que yo entienda que mi vida no es azar. No es azar, esto no es casualidad, no es que la pastilla no le funciona a mi mamá, no es que estaba justo con los días, no tiene nada que ver eso. Por eso que queremos tener esa casa acogida para niños adolescentes, para que esos bebés que están en vientres de niñitas de 12, 13, 14 años, no terminen en el tacho de la basura, sino en los brazos de padres que amen. Yo no puedo concebir mi vida como una relación cerrada, hermética con Dios. No puedo pensar así. Es un desastre de pensamiento. Tengo que ver con lo que Dios quiere hacer. Y Dios es real. Amén. Dios es real. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias por esta provisión de tu palabra para nosotros.
Bendita tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi sendero. La palabra alumbra mi camino. Tu palabra me enseña tu corazón. Tu palabra me muestra tu corazón. Tu palabra interpreta, Señor, cabalmente lo que tú anhelas para nosotros. Que esta palabra, Señor, quede depositada en el corazón de estos hijos preciosos, en mi corazón y en el de ellos. Que esta palabra sea una revelación profunda para vivir la vida en medio del dolor. Que esta palabra nos grite al oído que tú estás en control. Y que después de esta leve tribulación momentánea, Señor, yo pueda ver con mis propios ojos tu gloria viniendo a rescatar mi vida. Ven, Señor Jesús. Muros rodeando estoy. Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiaba. Cristo mi Salvador.
con Abraham, lo hiciste con Isaac, lo hiciste con Jacob, lo hiciste, Señor, con José, Señor, lo hiciste con David, lo hiciste con hombres y mujeres, Señor, tremendas, lo hiciste con tus discípulos, lo puedes hacer con nosotros también, Señor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mire con agrado y que extienda su amor sobre nosotros. Y que la gracia de Jesús y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora en adelante. Amén o no amén. Y el pueblo dijo amén y amén. El Señor les bendiga. Den un aplauso al Señor. Están libres. Gloria a Dios.